Hemos concluido ya esta maqueta y hemos hecho un vídeo sobre lo que tiene que ver con el circuito hidráulico, los diferentes componentes. Ahora me preguntabais qué componentes eléctricos pues llevaba la maqueta que hemos hecho, ¿no? Bueno, pues vamos a ir viendo cada componente, cómo va conectado, ¿eh? Y la labor que tiene cada uno de ellos, ¿vale? Empezamos por la caldera, si os parece bien. Mirad, aquí tenemos, bueno, pues lo que tiene que ver con el termostato de regulación, ¿eh? De temperatura, lleva un bulbo, ¿eh? Que va metido aquí a una vaina al interior del cuerpo de caldera, ¿vale? Termostato regulación o de maniobra. Si seguimos aquí, tenemos el termómetro de temperatura de la caldera. Y luego, si seguimos aquí, recordad, esto es el TS o termostato de seguridad. Está tarado a 110 grados, que ante una bolsa de aire o un sobrecalentamiento nos actuaría y nos pararía automáticamente, ¿vale? Si seguimos adelante, bueno, pues aquí tenemos la caja eléctrica donde hemos sacado para alimentar con el magnetotérmico un diferencial y fijaros, vamos a ir por partes, mirad, este termostato, termostato ambiente de radiadores, ¿vale? Efectivamente, ¿este qué nos hace? Bueno, pues está conectado a una de las bombas, concretamente a esta, que es la de calefacción. Nos inyectaría el calor a los radiadores, y cuando consiga la temperatura, nos corta, ¿vale? Seguimos adelante, hemos dicho el termostato ambiente radiadores, esto es un termómetro de retorno, si veis, está conectado abajo al retorno, Seguimos, lo que tiene que ver con este circulador, le hemos conectado por impulso, ¿vale? Ahora os explico, este es para el suelo radiante. ¿Este dónde va conectado? Fijaros, si seguimos por aquí, seguimos aquí y aquí, ¿vale? A este termostato que lleva un bulbo sumergible, le hemos metido en la tubería y le tenemos tarado a 40 grados. Esto nos interviene una de las fases de aquel circulador, ¿vale? Bien, una vez que esto consigue los 40 grados, para, ¿qué va a hacer? Cuando vuelva a bajar, pues nos va a mandar otro chorrito por impulso de agua caliente a aquel circulador. Este nos actúa sincronizado con aquel y ¿cómo se nos pone en funcionamiento? Bueno, tenemos aquí este termostato ambiente del suelo radiante. Nos intervendría una fase, independientemente. Luego, aquí tenemos, si os fijáis, el termómetro temperatura suelo radiante y si volvemos para atrás, que es muy importante esto que os voy a decir, volvemos para atrás, ¿este cuál sería? El circulador de ACS o agua caliente sanitaria. ¿Esto cómo va conectado? Bueno, pues este va sincronizado, con el de calefacción y a la vez el de calefacción también está sincronizado con el del suelo radiante. De manera que si nosotros nos fijamos aquí, aquí tenemos el termostato de ACS. Si os fijáis, este le tenemos tarado en 60 grados. ¿Vale? Nos cortaría cuando llegara a los 60 grados una de las fases de ese circulador, del de agua caliente sanitaria. Y aquí tenemos el termómetro de ACS. Claro, ¿cómo nos actúa el termómetro de, perdón, el circulador de agua caliente sanitaria? Bueno, pues recordáis, tenemos aquí un interruptor de membrana con dos microinterruptores. Uno normalmente cerrado, que es el que nos actúa, está en una de las fases conectado del circulador de calefacción. Y al estar normalmente cerrado, bueno, pues recordar que teníamos también el termostato ambiente conectado al de calefacción, ¿vale? Ahora bien, si yo abro el grifo, ese que está normalmente cerrado, ¿qué hace? Se abre y el otro que está normalmente abierto, que es este, el de agua caliente sanitaria, bueno, pues al abrir yo el grifo, ese se cierra. Por lo cual, la conclusión, ¿vale? Que no funciona este y nos para aquí, dando siempre prioridad al agua caliente sanitaria. Aquí tenemos el grifo y bueno, me parece que poco más queda que explicaros. Estas clemas
van, se separan, si os fijáis. ¿Para qué? Pues para hacer toda la maqueta desmontada. Ya hemos hablado de los diferentes termómetros, pues veréis, esto es una pieza, luego aquella otra y luego la caldera, que ya pues tenemos que desmontarlo todo, amigos. Creo que no se me olvida nada, hemos explicado pues todos los termostatos, ACS, suelo radiante, calefacción, regulación y termostato ambiente de calefacción, radiadores y termostato ambiente de suelo radiante. Pues nada, amigos, no me queda nada más que decir. Espero que de alguna manera os haya quedado claro y que os haya gustado pues el proyecto que hemos llevado aquí a cabo, y que sin duda es una pasada porque todos hemos aprendido de todo y el ver cómo funciona esto produce mucha satisfacción. Bueno, me despido de vosotros. Chao.